Muy bien, muy buenas tardes con todos. Un placer saludarlos nuevamente aquí desde Universal TV Digital, en este programa que desarrollamos todos los sábados en política, desarrollo sostenible y tecnología. En este espacio, en esta hora que nos toca que desarrollemos desarrollo sostenible, pues vamos a dedicarle en un tema muy interesante el día de hoy, que tiene que ver con el objetivo número 8 de las Naciones Unidas, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8. Pero antes de abordar estos temas, primero la bienvenida a Ricardo Gutiérrez. Ricardo, un placer como siempre compartir estos espacios contigo. Por favor, tus saludos a todos. Un gran placer poder estar acá sano y con muchas ganas de poder hablar de estos temas tan importantes que son para el Perú y para el mundo, ¿no? Si conocemos lo que es este desarrollo sostenible, es básicamente es el concepto que está definido en el informe de Brundtland en 1987 y elaborado por distintas naciones, en la cual el Perú también participó. Y es básicamente, supuso que es un cambio social, ambiental y económico. Los tres van de la mano para que pueda ser sostenible. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Muchas gracias. Excelente, Ricardo. Muchas gracias y bienvenido como siempre. Quiero ir presentando a nuestro invitado de hoy y luego para ir desarrollando estos contenidos de programa, a Juan Carlos Matthews. Juan Carlos, bueno, voy a presentarlo. Juan Carlos es economista, es Vice President de Business Development en Higher Ed Partners, empresa global socia de universidades que apuestan por la educación virtual de calidad. Él ha sido director general de la Escuela de Posgrado, vicerrector académico y adjunto al rector en USIL. Ha sido también director del Centro de Educación Ejecutiva y de la Maestría en Negocios Globales en la Universidad del Pacífico. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. No, gracias Jorge, como siempre, por la invitación, gracias Ricardo por compartir ese espacio y creo que es una oportunidad para mirar no solamente cómo ha encontrado al país esta pandemia, cómo nos ha golpeado, sino qué perspectivas de desarrollo tenemos a futuro y cómo las empresas se deben acomodar a ese nuevo escenario, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad interesante para hablar sobre esos temas, ¿no? Sin duda alguna que sí lo es, Juan Carlos. Son desafíos realmente sensibles. El objetivo de desarrollo sostenible número 8 de las Naciones Unidas nos pone, hemos citado en este programa, hemos considerado importante abordarlo esta fecha, nos pone en un momento de análisis sensible, en particular para América Latina y probablemente para el Perú. Este objetivo se refiere a trabajo decente y crecimiento económico. Y siendo trabajo decente, que es lo que persigue de manera de hace muchos años, ya hace 20 años por lo menos, este concepto de trabajo decente a través de las Naciones Unidas, particularmente la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, lo que intenta pues es que se ponga siempre en agenda en materia de desarrollo productivo, empresarial, que se ponga en agenda esta necesidad de poder reconocer derechos laborales esenciales con un concepto muy interesante, digno, ¿verdad? Es decir, empleo digno, dicen ellos, ¿no? Trabajo decente, donde lo más elemental de los derechos y normas laborales sean respetados. Y esto probablemente, pues, con bastante casuística que ha sucedido en muchísimos años, en las cuales diferentes organizaciones, empresas con el afán de reducir costos han mellado pues en derechos muy elementales y tanto es así pues que han precarizado de manera digamos bastante fuerte y sostenida empleos, inclusive llegando a la esclavitud o semiesclavitud, trabajo forzoso. Yo quería comentar un poco, si me permiten, un poco esta concepción de trabajo decente para esto. Probablemente lo más, voy a compartir pantalla en este momento, quiero poner dos diapositivas para todos ustedes. Vamos aquí. Simplemente para centrar y recordar, estos son nuestros 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que se han propuesto abordar desde el 2015, hace muy poco, 6 años.
al 2030. Estamos bastante cerca, parece mentira, del 2030. Y este objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico enmarcado aquí, y como lo hemos visto en programas anteriores, es muy difícil, y ahí Ricardo no me va a dejar mentir, disociar un objetivo de los demás. De hecho, hemos sentido cada vez que analizamos un objetivo que están entrelazados de mayor o menor, digamos, envergadura con uno y con otros, pero todos están conectados. No podemos disociar uno en particular, de hecho, están todos entrelazados y casi, casi como un gran ecosistema, ¿no es cierto? Y Ricardo tiene sus, además yo sé muy bien, tienes tus teorías allí, de tú centras mucho en un objetivo en particular. ¿Cuál es ese objetivo, Ricardo? Sí, básicamente, si observamos bien, el objetivo del ser humano es tener salud y bienestar, ¿no es cierto? Entonces, todo lo demás apuntan hacia eso. Si tiene hambre, no va a tener salud y bienestar. Si tiene pobreza, igual. La educación es lo que te quita la pobreza. Si no tenemos educación, la igualdad de género, todos tenemos derechos, los mismos derechos, exacto. Todos los objetivos de desarrollo sostenible tienen una relación entre sí, ¿no? Y es importante poder tenerlos en cuenta. Algunas veces hablamos, por ejemplo, de economía, pero acordémonos siempre que la economía está de la mano del desarrollo social y del desarrollo del medio ambiente. Si uno de esos tres está mal, no va a funcionar. Tiene que ser los tres en forma equilibrada. Después, algo quería también adelantar sobre el trabajo decente, lo que decía el director de la OIT, el director general de la OIT, que es un trabajo productivo con remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para el trabajador y su familia. Mejores perspectivas para el desarrollo personal y social, libertad para que manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en la toma de decisiones que afectan a sus vidas, como parte de todo. Así como que se respeten la igualdad y oportunidades de trato, tanto para hombres y mujeres. Eso es lo que considera como trabajo decente, ¿no? Sí. Absolutamente cierto. Y en este objetivo 8 que estamos abordando hoy, trabajo decente y crecimiento económico, que yo siempre lo he manifestado, lo hemos conversado previamente, son dos temas que los han juntado para efectos de que tengan un esfuerzo de resolución a nivel de un ecosistema empresarial, productivo, me parece válido, pero dos temas al fin y al cabo. Está muy relacionado con el número 12, que es producción y consumo responsable, que es algo que vamos a ver seguramente muy pronto. Dicho esto, me gustaría ahora compartir esta otra diapositiva. Y aquí, en los principios del Pacto Global, o de las Naciones Unidas también, o el Global Compact también se le conoce, esto fue propuesto en un enunciado que hizo Kofi Annan hace muchísimo, en el año 99, hace muchísimos años, 1999. Y son vigentes. Es un llamado a las empresas del mundo a que podamos recordar, un refrescar, digamos, y un llamado para que tengan presente un conjunto de principios, 10 principios. Empezando, se le agregó un último, que tiene que ver con anticorrupción, y estos principios, pues, están todavía vigentes, y los desafíos siguen vigentes en medio de imperfecciones, de poder garantizar el cumplimiento de las normas laborales a nivel mundial y en particular en cada uno de los países. Y todos estos principios ustedes pueden observar a nuestros participantes y a los invitados, están siempre alrededor de no solamente temas ambientales, sino muchísimo en el quehacer y la toma de decisiones de las personas y de las empresas en particular. Insisto, este pacto global está definido y orientado, este discurso está orientado a las empresas privadas, a las organizaciones privadas. Dicho esto, nos enmarca, y al ser principios, y es algo que siempre trato de mantener la mayor claridad posible, cuando hablamos de principios, aunque hay una contradicción con OIT que en algún momento lo comentaré, cuando hablamos de principios es irrefutable, o sea, los principios no están en discusión a ver cuál es el grado de cobertura o de cumplimiento de un principio, no. Los principios son
se respetan, ¿no? No se cuestionan el grado de. ¿Qué es lo que podríamos establecer a diferencia de un principio con un cumplimiento moderado, regular o muy amplio o absoluto? Estándares. Cuando hablamos de un estándar, determina cuáles son ese rango que permitiría calificar que es un resultado aceptable. A partir de eso, hacia arriba y con mejores actividades y comportamientos, es mucho mejor. Esos son estándares. Entonces, por eso determinamos qué cosa es un principio y qué cosa es un estándar. Si estos son principios, ¿no es cierto? Un poco lo que he mencionado ya hace un rato Ricardo, pues los principios en principio no se discuten. Sin embargo, voy a aprovechar este instante para señalar lo siguiente. En la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, y acá lo menciona en un principio, tiene que ver con trabajo infantil que es increíblemente sensible, muy sensible para Naciones Unidas, OIT, ODS, países, es ONGs transnacionales, grandes corporaciones del mundo. El trabajo infantil, entre otros principios, pero este en particular es altamente sensible. Y acá me permito hacer una observación crítica a la OIT, ya de hace muchos años que se practica esto, y está además reconocido por muchísima legislación de diferentes países, es que el principio de no trabajo infantil ha venido siendo, digamos, incumplido, ¿no? Y lo han convertido en un estándar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se señala claramente en el Perú, por ejemplo, y en muchísimos países, que la edad, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Sin embargo, si uno tuviera 17 o 16, también puede trabajar. Y si con determinadas observaciones ligeras, no muchas, pero si tuviera 15 o 14, también puede trabajar. Entonces, ¿dónde quedó el trabajo infantil? Es más, si tuviera 13 o 12 años, también puede trabajar. Claro, hay que asegurarse que vaya a la escuela el menor, que las actividades que realiza no les genere un riesgo físico, que tenga tiempo para hacer tareas, pero sí igual está permitido, se convirtió en un estándar, es sumamente particular, es raro, pero este principio en general es un estándar actualmente y hace bastantes años, más de 20. Dicho esto, los desafíos, voy a salir un poquito de acá. Me gustaría simplemente, no logro ver aquí, acá. Acá estamos en la ODS. Hay unos conceptos interesantes que ahora en Naciones Unidas y en OIT en particular abordan, ¿no? Y tiene que ver con nuestros temas, Ricardo, que abordamos recurrentemente. Y se refiere a un trabajo, un empleo sostenible y ético. El concepto de ética es transversal a todas las ODS, a todo lo que pregona Naciones Unidas, aunque en diferentes entidades de Naciones Unidas discuten muchísimo qué es ética y cuál es el nivel de cumplimiento en ciertos temas, pero eso es un tema interno en ellos. Pero ahora el trabajo y empleo decente y sostenible, ahora con empresas sostenibles, es una especie de sello, es una especie de perfil casi cliché que está trabajando fuertemente OIT para que las empresas se puedan identificar que una vez cumpliendo estándares laborales, que son regulaciones o leyes, pues ellas puedan acceder a un reconocimiento de una empresa que está haciendo una labor ejemplar y una empresa que está teniendo un impacto positivo, socialmente hablando, en sus colaboradores. Son elementos que se han venido trabajando cada vez más en Naciones Unidas, en OIT en particular, y que sí aportan, digamos, caminos, alternativas para que las organizaciones, las empresas en particular, se sientan reconocidas en que el cumplimiento permite también, pues, tener alguna o exhibir alguna certificación. Existen o reconocimiento de OIT. Existen, ahí Juan Carlos, no sé si tú habrás oído seguramente algunas certificaciones, ya para ir viendo ya las metas en un minuto más que Ricardo seguramente va a compartir, algunas certificaciones que reconocen el empleo digno, decente, justo. La SA 8000, por ejemplo, la norma SA 8000 de los Estados Unidos, que tiene muchísimos, ya estamos hablando de hace casi 20 años, que la SA 8000, la SAE, pregona y exclusivamente
en materia de empleo. Como para recordar, la SA 8000, que es un estándar, son los estándares más altos, es decir, que los articulados de derechos humanos, ¿no es cierto?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que están recogidos allí en materia laboral, se respeten plenamente. Tanto es así porque es un estándar apetecible, interesante, pero a veces un poquito difícil para algunas empresas de alcanzar, es porque indica la S8000 como estándar, que es el más alto, que se reconozca si existen normas laborales en un determinado país, probablemente del primer mundo, que tenga una norma laboral más favorable a los trabajadores, prevalece aquel estándar que favorece al trabajador. Por ejemplo, en países como Francia, nórdicos en general, que trabajan menos horas a la semana porque la ley así los considera, pues no se aplica a las 48 horas laborales que OIT reconoce, sino se aplican las 40 o 36 o los 35 horas que esa ley local les regala, les da y los acoge, ¿no? Ese tipo de estándar es la S8000, hay otras más. Pero bueno, ¿esto qué tanto influye en el comportamiento de las empresas, ¿no? Estas regulaciones, ¿no? Ahí, Juan Carlos, no sé qué opinión tú puedas tener. No, de hecho es súper relevante, lo vamos a ver ahora que situemos un poco la situación de Perú y vamos a ver el peso que tiene el empleo y las enormes preocupaciones en esa coyuntura, pero enriquece el debate mirar ese tipo de consideraciones donde inclusive cuando establecen los acuerdos entre países a través de tratados de libre comercio, ese resulta ser un tema sensible, el tema laboral. Y recordemos que cuando hacemos comparaciones de cómo funciona el sistema laboral en el Perú con respecto al resto de países en América Latina, se identifica desde la óptica de la empresa como un sobrecosto. Entonces, a ese sobrecosto le consideras adicionalmente una serie de derechos al empleado, termina complicándose más el cuadro para la empresa, ¿no? Es un tema bien rico de debate por todos los ángulos, ¿no? La posición de la empresa, la posición del empleado, la posición del país en su conjunto, ¿no? Y la comparación con otros para ver cómo te miras, ¿no? Es un tema súper, da para mucho tema de debate, ¿no? Sin duda alguna. Ricardo, yo te pido, por favor, compártenos un poco reflexiones sobre las metas. Para ir, estamos con el tiempo, creo que bien, bien exactos. Te pediría, por favor. Lo que habría que agregar también, aparte de la parte laboral, es muy importante considerar los temas del medio ambiente, porque si tú estás teniendo productos y los estás vendiendo y están contaminados con residuos tóxicos, por ejemplo, de los celulares mineros, etcétera, esos ya no te los compran en el extranjero. Y tienen que tener un sistema de trazabilidad para ver si es un producto verde, ¿no? Que está libre de contaminaciones. Es muy importante ahora en los tratados y tener esos estándares siendo cumplidos por todos. Muy bien, ahora voy a leerles las metas del objetivo 8, que son 8.1 es mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y en particular un crecimiento del Producto Interno Bruto de al menos 7% anual en los países menos adelantados. 7%. 8.2 es lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas, centrándose en los sectores con gran valor añadido y aún intenso empleo de la mano de obra. El 8.3 es promover las políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso de servicios financieros. O sea, los bancos y el apalancamiento del gobierno es muy importante para que estas pequeñas microempresas puedan salir adelante, ¿no? Con un soporte técnico y financiero que lo acompañe. 8.4, mejorar progresivamente de aquí al 2030 la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. Eso es muy importante, el medio ambiente, para que no sea afectado por ese crecimiento económico. El 8.5, de aquí al 2030,
lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Ya hemos visto la vez pasada que hay personas con discapacidad que tienen un desarrollo pues increíble como personas y de mucho valor. Y aquí también tenemos en el 8.6 reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. Necesitamos que los jóvenes estén empleados y cursen estudios. El 8.7, adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados. Y de aquí al 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. El 8.8 es proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgo para todos los trabajadores, incluido para los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. El 8.9, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Esto es el turismo industria. Tenemos que hacerlo con estándares, en altos estándares, para que pueda ser sostenible. El 8.10, fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. Eso es lo que estábamos hablando antes. El 8.10a, aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países de desarrollo, en particular los países menos adelantados. Y el 8.10b, de aquí, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. Como estamos viendo, estas metas son, tienen que tenerse en cuenta, pero para lograr este objetivo, el Estado peruano y las empresas de nuestro país tienen que ofrecer oportunidades de trabajo, generar empleo, trabajo seguro que motive el desarrollo de las personas. No solamente quedan ahí trabajos, sino que hay que instruirlos para que puedan mejorar con innovación, con su participación, enriquezcan a la empresa. También tenemos que promover un trabajo digno y en condiciones seguras. No podemos abandonar a los trabajadores. Garantizar que los recursos naturales sean respetados y protegidos durante las actividades económicas. Ya lo hemos visto. Y prevenir y acabar con el trabajo forzado y el trabajo infantil en todas sus formas, como ya también lo hemos tocado. Muy bien. Perfecto, perfecto. Buenísimo. No, muy, muy interesante cómo hace el match, ¿verdad? El esfuerzo de estos 12 metas específicas del objetivo, cómo se han esforzado en hacer el match entre el trabajo decente, la falta, no solamente la falta de empleo, sino la falta de oportunidades para una serie de poblaciones vulnerables que tienen derecho también a laborar, estudiar y laborar, por cierto, y a ver a la empresa privada como un actor importantísimo y fundamental para, de manera sostenible, optimizando recursos y demás, haciendo un trabajo de diversificación productiva, en fin, unos desafíos sumamente valiosos de sostenibilidad que arrastre toda esta cadena con impactos favorables a nivel laboral y a nivel ambiental. Yo creo que ahora sí nos gustaría, Juan Carlos, un poco tú nos puedas comentar, compartir, entiendo que vas a compartir una presentación para fijar algunas ideas interesantes que ayuden a esta visión a nivel ya macro, conjunto, país, para poder determinar cuáles serían los caminos luego de ello, cuáles serían los caminos que tendríamos que cursar, tanto población, ciudadanos, sociedad civil, nuestras autoridades, las que vienen, etcétera, y poder contribuir a un crecimiento económico sostenible. Por favor, Juan Carlos, claro. Te dejamos. A ver, más que una presentación, he puesto algunas láminas de respaldo, algunos comentarios que voy a hacer con respecto
a la situación de Perú en términos económicos y a las perspectivas que tiene, de tal manera que los enunciados que ha mencionado Ricardo y que mencionabas tú, Jorge, al inicio, no queden en enunciados, sino que, dado que estamos en una coyuntura particular en el país, con crisis sanitaria, crisis económica e incertidumbre política, el elegir las nuevas autoridades significa un enorme desafío para todos, para que se puedan implementar estos enunciados en un Perú que necesita gritos que eso se haga, ¿no? Entonces, es importante entender dónde estamos, cómo nos encontró la pandemia, cómo nos ha golpeado también la pandemia y qué alternativas tenemos hacia adelante. Y por eso, básicamente, tengo 3-4 láminas de soporte para sintetizar un poco esta idea que hemos mencionado. Y lo primero es ver cómo encontramos al Perú hacia el cierre del 2019, antes de la pandemia. Venimos de 30 años de adoptar un modelo de economía social de mercado. Cuando hablamos de una economía social de mercado, simplemente se está reconociendo que el motor de desarrollo de la economía es el sector empresarial privado. Si se reconoce así, la tarea del Estado principalmente se enfoca en promover la actividad empresarial, por eso tienes un PromPerú, ProInversión, has tenido PromPyme, etcétera, facilitar la actividad empresarial, por eso tiene sus aduanas, con mecanismos como el exporta fácil, el despacho anticipado, la ventanilla única de comercio exterior, y un tercer rol es un rol regulador de la actividad empresarial, por eso tienes SUNAT, SUNEDU, INDECOPI, etcétera. Es decir, si bien es un mercado libre donde puede intervenir la empresa, tampoco puedes permitir posiciones de abuso de poder, monopolios, oligopolios, etcétera, ¿no? Conceptuado así, y con ese modelo que venimos desarrollando en el Perú durante las últimas 3 décadas, los resultados, objetivamente hablando, muestran algunas señales positivas. Evidentemente, muchos desafíos también, pero un crecimiento de la economía peruana que en algunos años, como el año previo a la crisis, 2008, 2007, la crisis financiera que arrancó en Estados Unidos y rebotó en Europa, nos situaba en rangos de crecimiento similares a los de India y China. Luego ha habido una desaceleración de la economía peruana, por eso aparece que en 2019 crecimos 2%, un poquito más de 2%, digamos, pero aún con esas tasas de crecimiento, que son bajas para el Perú, ya lo mencionaba Ricardo, que tenemos desafíos de crecer sobre el 7%, aún con esas tasas de crecimiento bajas, estábamos dentro de los países que más crecían en América Latina. Sin embargo, hay que diferenciar ahí el término de crecimiento económico versus desarrollo económico. Crecimiento económico es estrictamente evolución del PBI, desarrollo económico es eso más indicadores de bienestar. ¿Cuál es el indicador de bienestar principal? Reducción de los niveles de pobreza. Lo que sí es bueno mencionar en este punto es que según la CEPAL, en los últimos 15 años, hasta el 2019, Perú y Colombia fueron los dos países en América Latina que más redujeron sus niveles de pobreza. Un pequeño repunte en 2017, y bueno, en 2020 vamos a ver que un impacto mayor todavía, pero en 15 años aparecimos Perú y Colombia como los dos países que más redujimos la pobreza. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Mantenemos de la tasa más baja de inflación, el tipo de cambio no se ha visto fuertemente afectado, en esta coyuntura está subiendo producto principalmente de la incertidumbre política, y el sector de comercio exterior ha seguido creciendo. Es cierto que el último año tuvimos una caída de cerca de 13% en materia exportadora, pero si miramos las tasas de crecimiento exportador, el año 2018, ese año que mencionamos acá en el cuadro, Perú registró la tercera tasa del mundo en crecimiento exportador y la primera de América. No de América Latina, sino de América, incluido Estados Unidos, México, Canadá, etc., ¿no? Entonces, ha habido un soporte en la parte de comercio exterior, que significó toda esa propuesta de 21 tratados de libre comercio, de un plan estratégico nacional exportador con 1.215 medidas, 87% de las cuales se ha implementado. No ha sido un ejercicio teórico, sino súper aplicativo. Un nivel de deuda que, como sabemos, un país, una empresa, una familia, no debería permitir jamás que su deuda supere el 30% de sus ingresos netos. En el caso de un país, se compara esa deuda contra el PBI, y Perú la mantenía hasta el año 2019 siempre debajo del 27%. El único país que estaba en una posición similar o mejor era Chile. Estábamos mejor que Colombia, largamente mejor que México, Brasil, Argentina, Venezuela, que estaban claramente sobreendeudados, ¿no? Y en tema de déficit fiscal teníamos tasas bastante bajas en comparación con el resto de América Latina. Cerramos en 2017 con 1.7%
de deuda, que es un endeudamiento bastante razonable y manejable, ¿no? Y reservas internacionales que nos permiten cubrir hasta 18 meses de importación. Esa es la foto con la que el COVID encuentra al Perú. Gracias a Dios, esa es la foto. Es decir, producto de una disciplina fiscal, un manejo macroeconómico sano, con un montón de críticas, por supuesto, con un montón de cosas por mejorar en el país, que vamos a mencionar luego, pero permitió tener caja para encarar un 2020 que ha sido súper golpeador para el Perú, ¿no? Con una crisis sanitaria que todos conocemos, con una crisis económica derivada de esa crisis sanitaria, y sumado a eso una crisis política que, bueno, no tenemos que comentar más al respecto de los cambios de presidentes y una incertidumbre sobre lo que se viene para el Perú hacia adelante, ¿no? De hecho, si uno mira un reporte que sacó el Banco Mundial hace unos 11 meses, indicaba en ese reporte que habían dos países en América Latina con mejor posibilidad de salir de la crisis sanitaria en la que habíamos caído producto del COVID, Perú y Chile. Y decía que los argumentos eran dos economías que habían mantenido indicadores macroeconómicos saludables, como lo acabamos de mostrar en el caso de Perú, igual en el caso de Chile. Segundo, una menor dependencia del petróleo, que fue el commodity más golpeado de todos. Perú depende de minerales, Chile también del cobre, etcétera, pero no del petróleo, que fue el más afectado. Es más, en el caso de minerales subieron de precio, eso benefició a nuestros países. Y tercero, una mayor cercanía comercial, me refiero, con China. Son los dos países de América Latina que tienen una mayor relación comercial con China. Y dado que China, a pesar de ser el país donde se originó el COVID, es el que salió en positivo el año pasado, uno de los muy pocos en el mundo, podía arrastrar a aquellos países que tenían un comercio grande con ellos, ¿no? Entonces, ahí, en función a esos tres indicadores, el Banco Mundial decía, esos dos países van a salir más rápido. Lamentablemente, ese no fue el resultado. Fuimos uno de los 10 países que tuvo mayor número de contagios y entre las 5 economías claramente más golpeadas en el planeta. En América Latina, el único país más golpeado que nosotros fue Venezuela, ¿no? Tuvimos una recesión cercana al 12%, ojo, recesión, no es lo mismo que el término que utilicé antes de desaceleración. Una cosa es desacelerar, crecer menos, y otra cosa es retroceder. Acá no teníamos una recesión desde el 88-89, y esa recesión que hemos tenido es equipar a la que tuvimos en la guerra con Chile en 1880. Ha sido un golpe bastante fuerte, ¿no? La inversión se vio afectada fuertemente con una caída de 28%. Recordemos que el total de la inversión, y eso preste mucha atención cuando hablan los candidatos a la presidencia para entender si tienen la película clara hacia dónde apuntar, 80% de la inversión en el Perú corresponde a inversión privada, 20% corresponde a la inversión pública. Porque digo, ante la pregunta qué va a hacer con la inversión, a algunos candidatos, si lo han escuchado, solamente se refieren al 20%. Y no hay repregunta de cómo están pensando reactivar un sector privado que está bastante preocupado con lo que está pasando acá, ¿no? Lamentablemente, el déficit fiscal se multiplicó por 5, y recordemos además que si uno mira los motores de la economía peruana, son 4. Inversión pública, inversión privada, exportaciones y consumo interno. Ya comentamos las inversiones. Y en las exportaciones hubo una caída de 13%, a pesar de que sigue teniendo un crecimiento saludable y ese año debe crecer como 7%, pero el consumo interno pesa 65% del PBI. Por lo tanto, caer 8% es un impacto muy fuerte en la economía peruana en el año 2020, ¿no? El comercio exterior, dijimos, relativamente estable, con una ligera caída, y el ratio de deuda PBI por primera vez nos pone en una posición técnicamente país sobreendeudado, sobre el 30%, ¿no? Y una preocupación que tiene que ver con los puntos que mencionabas, Jorge y Ricardo, es el tema relacionado con la pobreza. Es decir, en el Perú, si hablamos de pobreza monetaria, es decir, ganar menos de $4 al día, teníamos, con esa caída de los niveles de pobreza que mencionaba, habíamos caído de cerca de 50% a 20.5%, y producto de la pandemia, esto se ha levantado a 30%. Lamentablemente, a ese 30% habría que sumarle la población considerada vulnerable, es decir, que gana entre 4 y 10 dólares al día. Y eso es 35% de la población. Es decir, si sumamos el 30% más el 35%, nos da 65% del total de la población, lo cual es monstruosamente alto, entre pobre y vulnerable. Ese es el impacto del COVID, ese es el golpe del COVID
y eso ha rebotado en cerca, al principio, de 3 millones de puestos de trabajo perdidos. Recuerden que la encerrona mal manejada en su momento significó que en abril del año pasado cayéramos 40% del PBI, jamás en mi vida he visto una caída de ese tipo, y el mayo caímos 32.8. Esos dos meses fueron los que nos tiraron abajo. Los meses siguientes caímos tanto como cayó el resto de América Latina, pero con esa caída de dos meses tan fuerte, al final cerramos el año con 12, un poco más de 12% de recesión. ¿Qué tenemos de positivo? Digamos, si queremos mirar con ojos de positivo algo que se viene en este 2021, a pesar de todo, que si miramos incluso data no local del FMI, habla de un crecimiento cercano al 10% en el Perú. Es decir, a diferencia de lo que ha pasado con otras recesiones, la reactivación en este caso va a ser rápida. Es decir, en otros años, cuando teníamos recesión, el 88, 89 o más atrás, nos demoramos 2 años, 3 años en salir. Este año, al año siguiente, el 2021, vamos a estar en azul. Algunos hablan sobre el 10%, una postura moderada considerando el escenario político que hace que la inversión se aguante. Yo diría que 8, 8.4% sería una expectativa razonable de crecimiento de la economía, ¿no? Y recordemos, Carlos, que el empleo no se recupera tan rápido. Dime, por favor. Juan Carlos, acá me gustaría subrayar lo siguiente, a ver qué opinión te merece. Esta recuperación de la economía, yo, digamos, he mencionado candidatos y gente que quiere, pues, aportar al país bajo sus propios pensamientos, pero que está ausente muchísimos, por no decir la gran mayoría, ausente un poco en qué es lo que van a hacer en materia económica para la reactivación, no solamente... De encender la maquinaria y que siga funcionando, por ejemplo, la extracción de mineral mayor o retomar niveles anteriores, por ejemplo, la extracción del cardumen en nuestros mares. Ahí está el recurso, se extrae más harina de pescado probablemente u otras cosas más, otros alimentos más, y eso es simplemente encender. Pero reconstruir un poco el aparato productivo que ha sido dañado o que ya no existe en algunos casos de empresas que han quebrado y tal, va a ser un trabajo bastante más difícil. Sí. Probablemente, digo yo, conociendo la arquitectura o la matriz productiva del país, estamos basándonos en esta recuperación de la economía, también números que el Fondo Monetario ha propuesto de 10%, básicamente en sectores intensivos, más en capital que en mano de obra. Y ahí está justo consignando ahí progresiva recuperación del empleo. Entonces, el empleo en principio este año y probablemente parte del siguiente, es una teoría, no sé, es una hipótesis que estoy lanzando, no necesariamente va a tener una recuperación tan rápida como el 8 o el 10%. Totalmente de acuerdo. O sea, yo te diría, para llegar a los niveles pre-pandemia en empleo, justamente por lo que tú señalas, Jorge, y yo creo que estamos hablando del primer semestre del 2022. Y evidentemente cualquier anuncio como el que estoy haciendo está supeditado a qué hacemos en abril o en la segunda vuelta. O sea, ¿quién se define como gobernante con el equipo correspondiente hacia adelante en el país? Ahora, entendamos varias cosas con respecto a esto y trato de rescatar algunos enunciados que mencionó Ricardo también. 98.3% de las empresas en el Perú son MIPES. Reportan el 24% del PBI y es casi la mitad de la generación de empleo formal en el país, ¿no? Entonces, considerando eso, atacar los temas de informalidad y crear incentivos para reactivar a esa MIPE es absolutamente vital, absolutamente vital. Y ojo, dentro de los muchos sectores que tú estabas considerando en tu comentario, Jorge, hay que entender que hay algunos donde Perú está brillando. El sector agroexportador de costa, soy consciente que hay dos agros en el Perú, un agro retrasado y un agro potente en los mejores rankings a nivel mundial, a pesar de la coyuntura complicada, creció 7%. Y este año, 2021, se puede pronunciar una crisis alimentaria a nivel mundial y Perú aparece como uno de los más de los posibles beneficiarios de esa situación, porque se está volviendo un suplidor importante de alimentos en el mundo. Frutas, hortalizas, los superfoods, etcétera, etcétera. Lamentablemente, en esa coyuntura, ese golpe a la ley de promoción agraria puede afectar. Por eso, nuevamente, está condicionado quién sale como gobernante, qué plantea al respecto, ¿no? Y miramos que todo este jaque de la pandemia ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de involucrar tecnología a casi todos los rubros del sector empresarial,
y yo tengo algunos cuadros que no estoy mostrando acá, donde se ve que las empresas que han crecido con un componente tecnológico importante crecen 20, 25 veces más rápido que las empresas con un modelo tradicional. Les pongo un ejemplo muy puntual. BMW, una compañía que todo el mundo conoce, pues una empresa que tiene un poco más de 100 años de historia, tiene en el mundo 122 mil empleados y su valor de mercado es 56 billones de dólares, billones, o sea, miles de millones de dólares. Uber, más conocida que BMW para muchos de nosotros, tiene 12 años de historia. No 100, 12 años de historia. No tiene 122 mil empleados, tiene 7 mil empleados en el mundo. Y vale más que BMW, vale 62 billones de dólares. Y ese es un ejemplo que también lo podemos mostrar en el mundo de Marriott versus Airbnb y todas las corporaciones de modelo tradicional versus las que tienen componente tecnológico, y no solamente las grandes, medianas y pequeñas, ¿no? Hemos hecho acá algunos foros donde se ve el crecimiento de la exportación de servicios de Perú con alto componente tecnológico que está creciendo aún en esa coyuntura complicada. Y no solo aún, gracias de repente a esa coyuntura complicada donde la tecnología se vuelve un soporte fundamental y ahí crece, por ejemplo, todo lo que es economía colaborativa y tal, ¿no? Entonces, como que hay un montón de desafíos, un montón de frentes, pero sí hay herramientas como para salir con un crecimiento importante. Siempre teniendo en cuenta lo que subrayase Jorge y lo subrayo yo también, es que el empleo se demora más. Y el empleo se va al 2022, lo que vamos a lograr en 2021, ¿no? Ahora, en materia de comercio exterior, nos favorecemos de que, así como estamos acá en recesión, el mundo estaba en recesión y, por lo tanto, compraba menos, compraba con menos frecuencia y pagaba menos. Eso se recupera en 2021 y, por lo tanto, tenemos una expectativa de crecimiento de comercio exterior buena. La semana pasada, el Ministerio de Comercio Exterior ha lanzado las cifras y las proyecciones de comercio exterior y pintan bastante bien para ese año 2021. Y obviamente al Estado le compete destrabar todo lo que significa inversión pública y facilitar la inversión privada. Igual soy consciente de que esa inversión privada va a estar todavía aguantada, porque si yo voy a hacer una inversión en petroquímica, en gas, en sistema financiero, lo que fuera, y es una empresa afuera que va a meter 1.000 millones de dólares en el Perú, por supuesto que espero hasta por lo menos ver quién sale electo y su primer discurso para tener claro cuál es el panorama en los siguientes 5 años. Yo no me jugaría una inversión ahora. Eso es absolutamente lógico, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos un desafío grande y recordemos que inversión privada pesa 80% del total de la inversión en el país. Y dentro aquí, de... Sí, dime. Sí, Juan Carlos, perdóname. Digamos, en la agenda del Estado, de las autoridades, ¿no es cierto?, En estos temas de desarrollo productivo para aportar en el crecimiento económico y, sin duda alguna, en el empleo, dado que tenemos una importantísima, casi absoluta cantidad de micro y pequeñas empresas, con un 98% que tú citaste, y teniendo conciencia de que en la costa los servicios que existen a las MIPES, ¿verdad?, están más cerca, no necesariamente son más competitivos, pero por lo menos existen la oferta. En la sierra de nuestro país, en zonas más altoandinas, eventualmente más en zonas de la selva de nuestro país, que están más alejadas, más dispersas, y hay menos presencia del Estado para poder potenciar y fomentar desarrollo a través de servicios empresariales o programas específicos, como agrorural, por ejemplo, u otro más, es más precario. Entonces, esa brecha tan importante que existe a fecha de hoy, antes de pandemia, hoy es más grave. Por lo tanto, esto hace subrayar fuertemente que en la agenda de los partidos y los aspirantes a ser gobierno, pues tendría que estar bastante nítido qué es lo que se va a hacer. Correcto. Para poder reconstruir su propia presencia y la provisión de servicios específicos y de infraestructura, si valga la pena, para diferentes cadenas productivas, sobre todo de zonas altoandinas y de la selva de nuestro país, ¿no? Claro. Nuevamente de acuerdo con tu precisión, Jorge, porque es más, tocas un ejemplo que es, creo que, el ejemplo perfecto para graficarlo. Es decir, tienes dos agros, un agro de costa que están llegando a niveles espectacularmente competitivos afuera, número uno en arándanos superando a Chile, número uno en espárragos hace largo tiempo, creciendo en cítricos de una manera espectacular, número uno en banano orgánico en el mundo, número uno en café orgánico en el mundo. Eso es Perú, creciendo en superfoods. Vemos cómo productos como el kion, el jengibre, comienzan a crecer porque benefician el tema respiratorio. En esa coyuntura, Perú ha crecido notablemente en exportación de kion justamente por eso.
Entonces, ves ese agro de costa, pero lo comparas con el agro de sierra y selva, un agro con niveles de productividad por debajo de la mitad de lo que tienen países vecinos, con problemas de conectividad, etcétera. Esa articulación que tú lo has mencionado como cadenas productivas, cadena de valor, es fundamental. Y te digo, Jorge, en algunos espacios donde hemos tenido diálogo, por ejemplo, con los agroexportadores a raíz del problema de los cambios en la ley de promoción agraria, algunos por iniciativa propia, o algunos con apoyo del Estado, como has mencionado, Agro Rural, por ejemplo, o Sierra y Selva Exportadora, el trabajo de ProPerú, etcétera, pero en algunos casos, solos, han estado articulando. Te pongo con nombre y apellido, Miguel Nicolini de Virú, articula en su cadena producción de sierra también. O sea, ellos subcontratan producción, le dan semilla, financiamiento, asistencia técnica, y arrastran producción de sierra. ¿Por qué? Porque complementa la estacionalidad de la costa, y con su semilla y su asistencia técnica obtiene un producto del mismo estándar de calidad y lo meten al mercado europeo, lo meten al mercado asiático, y es una de las empresas líderes en el rubro. En el caso de conservas es la número uno en el país, ¿no? Entonces, y lo ves en minería. Yo creo que también debería pronunciarse, digamos, en el discurso de algunos candidatos, el concepto de agrominería, que se ve a veces como sectores que rivalizan, y tú ves cómo la minería pone en la mesa, la minería formal, por supuesto, un buen presupuesto en términos de canon, en términos de regalías, y muchas veces es un tema de administración del fondo el que no permite que eso tenga un impacto, por ejemplo, en el agro vinculado a la zona minera. Y no es un tema de agro o minería, es agro y minería. Las dos cosas pueden coexistir. Y hay algunos pocos ejemplos donde eso se va viendo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un desafío súper potente, y concuerdo contigo en que debería aparecer en los pronunciamientos de los candidatos. Candidatos, por supuesto. Ricardo, no sé si tú querías hacer alguna intervención, algún comentario. Mira, yo estoy completamente de acuerdo en lo que ustedes han vertido. Me parece muy interesante el poder ver la coyuntura actual y ver las oportunidades ante las amenazas que tenemos, ¿no? Todo lo que podemos recuperar es factible. Pero también los invito a reflexionar en el sentido de que tenemos que considerar las amenazas que tenemos en ciernes en Lima y en Perú. Acuérdense que Lima es considerada como la primera ciudad más vulnerable del mundo, según Lloyd en Londres. O sea, no es cualquier cosa, somos la primera ciudad más vulnerable del mundo. Y somos el Perú es el tercer país más vulnerable del mundo ante el cambio climático, según Tyndall Center. Entonces, y lo dicen varios geofísicos de acá peruanos con los que he conversado. Asimismo, motivados por el error humano, por la falta de educación adecuada en nuestro país, se ha generado una gran vulnerabilidad institucional en todos los sectores, sí. Y como consecuencia existe una falta de previsión de nuestros diferentes gobiernos, y ahora nos vemos con un gran desempleo de nuestra población económicamente activa, la PEA. Uh-huh. Mira, qué importante. Más o menos, sí. Se ven profundizados por las razones de la inactividad de la cuarentena mal gestionada y los protocolos de distanciamiento que muchos no cooperan, no cumplen, por falta de educación, casualmente. De acuerdo. Esto ocasionado por la pandemia COVID-19 y la falta de institucional que afecta a los demás sectores. Ahora, por tales motivos, pregunto si tal vez, mediante una alianza entre el gobierno, para que no obstaculice, pero que sí promueva y facilite a la empresa privada, el micro, pequeño y las empresas grandes también, para que pueda realizarse un planeamiento a nivel nacional, pero utilizando la perspectiva estratégica, que hasta ahora no la usan, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, no lo usan. Somos reactivos, nunca somos prospectivos, previsores. Entonces es importante que tengamos que cerrar las brechas de la conectividad que tenemos actualmente para la activación de clústeres de desarrollo o ciudades del conocimiento, que generen economía del conocimiento, como los países que han surgido, como ya ves, Singapur, Japón, China, Finlandia, Suecia, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir los buenos ejemplos y salir adelante con eso, haciendo benchmarking. Tenemos que, estamos todo esto,
tiene que estar enmarcado lo que comentaste antes, que es la economía social de mercado, que está en nuestro artículo 58 de la Constitución del 93. Y los objetivos de desarrollo sostenible, que son la fórmula perfecta para poder encaminar nuestro país a un progreso deseado. Asimismo, tenemos que inculcar la cultura de resiliencia para disminuir la carga, por ejemplo, demográfica, en las grandes ciudades, como por ejemplo Lima Metropolitana, que estamos con un tercio de la población de Lima. Nadie se preocupa por eso. Y viven en viviendas precarias que en cualquier sismo van a ser destruidas. No existe un plan de evacuación. Tenemos que tener un plan de evacuación nuestro sistema, nuestro planeamiento de la conectividad, donde haya un clúster de desarrollo para poder pasar por esos clústeres de desarrollo, tener agua, comida, salud, qué sé yo, y seguir adelante hasta los lugares previstos de evacuación. Espero que algún día lo puedan prever. Eso, con estos clústeres de desarrollo, que habrían diversas zonas productivas en la costa, sierra y selva, norte, centro y sur, podrían generar riqueza y recuperación sostenible. ¿Qué les parece? No, de acuerdo, incluso en línea con lo que está señalando. Claro que sí, incluso en línea con lo que señala Ricardo, cuando uno mira el ranking mundial de competitividad, el World Economic Forum, Perú aparece en la posición 65 de 144 países, ¿no? Mitad de tabla. Y ve algunas áreas donde Perú se ha tenido progresos, como estabilidad macroeconómica, apertura comercial, etcétera, sofisticación del mercado financiero, pero estas cinco que aparecen en pantalla son las áreas donde Perú mantiene el mayor rezago, que tiene que ver con justo lo que estás comentando. En salud, que creo que se ha puesto en evidencia con el tema de la pandemia, lo precario de nuestro sistema de salud, más allá del tema presupuestal, que invertimos la mitad de lo que la Organización Panamericana de la Salud sugiere que inviertan los países, que es 6%, en el caso de Perú es 3.1% aproximadamente. Educación, que es un tema absolutamente crucial y que creo que la pandemia también ha ayudado en el sentido de apostar por el tema de la virtualidad. Obviamente la virtualidad puede hacer que la educación sea más inclusiva en la medida que sea una educación de calidad, ¿no? Y para eso tienes un SUNEDU, que tiene que tener una regulación correcta, pero promoviendo la educación virtual, que creo que es fundamental ahora y que creo que va a permanecer así. En infraestructura, donde tenemos 160 mil millones de dólares de déficit en infraestructura, eso es el 60% del PBI nacional, en todos los frentes, incluso en conectividad, lo que tú mencionabas, y contemplando todas las falencias que Perú tiene, que a veces no se ponen a la luz. O sea, si por ejemplo el gobierno hubiera tenido claro a la hora de arrancar la pandemia que el 51% de la población en el Perú, 51%, no tiene refrigeradora, nos daríamos cuenta que ese sistema de bonos la encerrona, si no tienes refrigeradora, no tiene ninguna lógica ni sentido, y peor aún si tenemos 74% de informalidad, ¿no? La gente que vive el día a día, ¿no? Entonces, ya hay todo un tema de infraestructura que tiene que ver con esas falencias en salud, en puertos, aeropuertos, en tema de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Ciencia y tecnología, que lamentablemente somos el país que menos invierte de toda América Latina. Un tercio del 1% del PBI es la inversión en ciencia y tecnología. Una propuesta que tienen varios países, no lo he visto con claridad entre los candidatos, es pues, centralizar una agencia única de impulso a la ciencia y tecnología, a la innovación, ¿no? Como lo tiene Corea, por ejemplo, un one-stop shop, ¿no? Y acá tienes, por un lado, Concitec, tienes los programas del Ministerio de la Producción, tienes varias agencias dentro de los distintos ministerios que hacen cosas vinculadas a ciencia y tecnología, pero no tienes un enfoque centralizado en una sola agencia eficiente que se dedique a eso, ¿no? Y lo que mencionaba Ricardo, que es el tema institucional y la solidez de nuestras instituciones, siempre considerando que uno puede tomar como referencia la experiencia de otros países en cualquiera de estos ejes, pero hay que mirarlo en función a cómo se dieron esas reformas, cuál es el marco en el cual se desarrollaron en la época de la historia, etcétera, y hasta la religión, ¿no? Y la constitución que tienen en cada lado. En el caso de Singapur, a pesar de que provocaría copiarnos de ellos en materia de institucionalidad, son absolutamente drásticos. O sea, robas $20 y la pena es que te cortan la mano, ¿no? Te cortan la mano, literalmente, ¿no? Acá comprenderán que si tuviéramos eso en el Perú, cuánto manco tendríamos en el servicio público el día de hoy, ¿no? Entonces, no es que algunas cosas se puedan extrapolar de esa experiencia, pero sí te da algunas señales. Para mí, a pesar de que en mi vida, incluso profesional, he preferido siempre apostar por la zanahoria más que por el garrote,
esa evidencia de cómo funciona en un Singapur o un Malasia, te pone en claro que no solamente se trata de la zanahoria, sino también del garrote. Y cuando hay sanciones que se cumplen, también funciona, ¿no? Un ejemplo súper simple que lo he mencionado en otras oportunidades. Tú miras el taxi, te tomas un taxi en Lima, te vas al aeropuerto y de acá al Callao hacen lo que le da la gana, se pasan la luz roja, agarran la lateral, se saltean el peaje, entran al Callao y son unos caballeritos. ¿Por qué? Porque ahí se cumple. Te toman la foto, te ponen la papeleta, no la pasas, te quitan el carro, se acabó el cuento, no tienes con quién negociar, no vas a negociar con la cámara que te está tomando la foto. Entonces, eso también te da algunas luces en la parte de institucionalidad, como si tenemos sanciones absolutamente drásticas, funciona, ¿no? O sea, pónganse a pensar, hace poco, si lo han visto en algunas redes, mencionaban cómo Simón Bolívar estableció un decreto donde penalizaba con pena de muerte las situaciones de dolo de cualquier funcionario público, ¿no? Que después fue abolida esa ley. Pero imagínense que eso estuviera hasta el día de hoy. No digo que necesariamente tenemos que regresar a un escenario así, pero te da luces de que cuando tienes posturas drásticas, como pasa en Singapur, como pasaba acá en la época de Bolívar, ese tema que hoy día es uno de los problemas mayores se minimiza, ¿no? La corrupción, ¿no? Es curioso, Juan Carlos, porque acá en el Perú tenemos un poco la cultura de que si hay sanción, que de repente es muy público, es muy conocido, porque hay sanciones que uno no tiene, sí, idea que existen, no, sí, se comunican, no se informa. Pero si tú sabes que no debes hacer tal o cual acción o comportamiento ciudadano en la calle, casi es una cultura desafiarlo y hacerlo sabiendo que está mal. Pero más por darle la contra al reglamento. Sí. Más porque querernos, es un tema ya hasta cultural. Ya, ¿no? Y además se mueve el mercado de la coima en paralelo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero por eso también nos lleva a reflexión sobre el perfil del funcionario público a todo nivel y particularmente los niveles altos, ¿no? O sea, en mi opinión, siempre he sido de esa opinión, debería ser un funcionario súper bien seleccionado, probablemente contratar un headhunter. Si para una empresa contratas un headhunter, ¿por qué no podría sugerir al presidente, vía un headhunter, 3 candidatos a ministro de Estado o viceministro, ¿no? Totalmente. Digamos, bien seleccionado, bien remunerado, contrario a lo que muchos dicen, yo diría bien remunerado. Y tercero, súper bien sancionado. Yo cometo una pena, correcto, por fuera y su 4 años de cárcel. Si soy funcionario del Estado, que sean 10, porque tienen la confianza de la población y vivo de los impuestos, se me pagan de los impuestos que la gente aporta, ¿no? Entonces, una sanción mucho más drástica para que la gente lo piense 14 veces antes de cometer un delito. Acá no funciona así, ¿no? Ricardo, yo recuerdo en algún momento conversábamos en algún momento en tantas conversas que hemos sostenido, por ejemplo, la Contraloría General de la República, que no tiene capacidad sancionadora y es una enorme lástima y una debilidad gigante para el control del funcionario público. ¿Por qué? ¿Y cuál es el argumento? Que existen sanciones en sus contratos de cada entidad en cuanto al que incumbiente funciones o en general de los delitos que ya están tipificados, ¿no? Pero acá hay, lo que Juan Carlos dice, a mí me suena muy tener capacidad sancionadora que no duplique, es decir, no va a duplicar la sanción que corresponda administrativa o eventualmente penal. Lo que va, creo yo, a agregar es la Contraloría, o podría agregarle, es una sanción por ser funcionario público y que incrementaría el efecto negativo de su comportamiento antiético, inmoral o lo que fuese, para efectos del perfil y no por un tema simplemente de que no cumplió una función o se agregó una más o hubo corrupción, sino por el agravante de ser funcionario público. Por ejemplo, una sanción que se cae de Maduro, a mi entender, esto tiene para largo, ciertamente, ¿no? Pero para mi entender es que ese funcionario público que se ha identificado que ha cometido un delito, esa persona no debería ser contratada por Estado en los siguientes 5, 7, 10 años, lo que fuese. Claro. Esa sanción no corresponde a un contrato laboral. Contrato al estamento, corresponde a un estamento de funcionario público. Y eso tendría que haber una tabla de sanciones, infracciones, lo que fuera, distinto al contrato. Por eso yo creo que la Contraloría tiene mucho que hacer allí y no tiene las fortalezas que necesitan. Totalmente. Estamos sobre la hora. Sí. Estamos casi en la hora. Voy a tratar de hacer algo rápido. Mira, hay una añadido que quisiera dar, y que es empezando desde el gobierno, ¿no? Todos los partidos políticos
generalmente son vientes de alquiler, entra por amistad, quieren ganarse alguito, no saben ni siquiera dónde queda la ciudad donde están representando, en fin. Pero yo creo que todo esto se puede eliminar si es que se hace un curso de estadistas para todos los miembros de partidos políticos, para que aprendan lo que es un Estado, para que aprendan cuáles son sus deberes y las herramientas que tienen para poder gobernar. Es importante que lo hagan. Y si es que llega el momento, ya saben hacer, no empiezan a aprender recién en el cargo. Y eso es una pérdida de tiempo. En Francia, Ricardo... No están ni siquiera capacitados. Es más... En Francia, Ricardo, validando agregaría, justamente... Sí, vale. Sí, disculpa. Yo le agregaría que lo sienten en una silla de polígrafo, pero bien profesional, donde puedan hacerle preguntas si están o no aptos para el cargo, de alguna manera, profesionalmente, y la parte moral, si es que están conectados con la mafia, con las organizaciones criminales, etcétera. Y no solamente para antes de que entren al gobierno, sino de diferentes épocas del año. Todos los funcionarios. Eso deberíamos asegurar, y muchos partidos desaparecerían del mapa para evitar tanta confusión y tanto gasto al Estado, ¿no? De acuerdo. Solamente redondeando tu idea, claro. Ricardo, decía que en Francia hay una escuela de gestión pública, y para ejercer algún cargo importante en el Estado tienes que haber sido graduado de esa escuela de gestión pública. Ese concepto, por ejemplo, traído acá tendría sentido, ¿no? En línea con lo que tú dices, ¿no? Pero dale, Jorge, creo que estamos con los invitos, ¿no? Sí. Palabras finales, por favor, Juan Carlos, para despedirnos ya. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu aporte. No. Simplemente yo soy optimista dentro de todo. Yo sé que podemos mirar el vaso medio vacío, medio lleno. Yo lo veo medio lleno y creo que estamos en una oportunidad brillante. Si sabemos elegir bien, podemos tener 5 años bien interesantes de desarrollo y crecimiento para el país, ¿no? Y espero que sea así. Ricardo, por favor, tus palabras de cierre. Muchas gracias. Yo pienso de que si todos estamos con Dios, vamos a salir adelante siempre. Si no estamos con Dios, no vamos a tener amor al prójimo y vamos a tener amor a nuestro bolsillo nada más. Y eso nos desune y eso nos debilita. Y con un país de egoístas no podemos hacer un país próspero. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ambos. Para cerrar un poco, yo diría que una conclusión podría ser que la agenda de desarrollo del país, que condiciona sin duda alguna los esfuerzos que están haciendo la pequeña, la micro, pequeña, mediana empresa, un poquito abandonada quizás a estas alturas del avance de pandemia y de dificultades y problemas que tenemos a nivel político, debería estar esta agenda claramente definida, propuesta, sustentada en los candidatos que actualmente están pretendiendo gobernar el país y sean conscientes de cuál es el tamaño del reto. Son diversos, son diferentes retos, es complejo y se necesita trabajar concienzudamente en lo que se pretende hacer para hacer lo mejor posible y de manera muy profesional. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Ricardo. Un placer tenerlos ustedes y compartir un programa de este nivel y de esta calidad con todos nuestros participantes en esta jornada. Gracias y que les vaya muy bien. Bendiciones para todos. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.